Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Desde Cespal sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora de forma simple, rápida y segura podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. Cespal. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Desde que ella ha estado al mando de la jefatura de la policía, así que bueno, también señora, si es tan amable, le vamos a solicitar si se puede acercar. La señora va a dirigir unas palabras hacia toda la población con motivo de este día tan especial, en el que estamos todos presentes. Un día hermoso, la verdad. Una inauguración muy soñada por toda la población, sin lugar a dudas. Señora. Buenos días a todos. Señor Ministro de Seguridad, doctor Alfonso Mosquera, señor Intendente, señoras y señores intendentes vecinos, jefes comunales, autoridades presentes, Director General Departamentales Norte, vamos a seguir haciendo kilómetros. El nuevo director jefe de la departamental y el subdirector que lo acompaña, felicitaciones a todo el personal subalterno, a todas las personas presentes, a la prensa. Hoy es mi primera visita en esta hermosa departamental San Justo. Seguramente no será la última. Acompañando al señor ministro, tal cual la premisa del señor gobernador cuando me hice cargo de la institución policial, que era estar al lado de la gente, pero no solamente al lado del personal policial, sino al lado del vecino. Y hoy me enorgullece estar acá porque, según lo que escuché y sé por propio intendente, hace 30 años que se estaba esperando este destacamento. Y que hoy podamos inaugurarlo, gracias a la colaboración de todos, para mí es un orgullo. La verdad que el personal policial hoy tenga este lugar, lo dignifica en su trabajo, en su tarea. ¿Pero para qué lo dignifica? Para que esté más cerca de la gente. Debemos dejar de ser una institución policial cerrada, ya desde hace mucho tiempo. Debemos ser una institución de puertas abiertas. Es por eso, como lo dijo el señor director general, esta dependencia va a funcionar las 24 horas. Pero no solamente se refiere a la estructura, seguramente de guardias, sino que funciona las 24 horas al servicio de los vecinos, con sus puertas abiertas para todo lo que requiera, desde cuestiones de seguridad hasta de acompañamiento, de información, del personal policial dispuesto a servir. Desde el momento que me hice cargo el 31 de octubre, le venimos pidiendo al personal policial que renueve sus votos con la vocación de servicio.
y la vocación de servicio no es nada más que eso, es servir al pueblo de Córdoba, servir en este caso a la comunidad de Arroyito. Esta puerta de este destacamento van a estar abiertas para lo funcional, para lo policial, para lo judicial, pero también para el acompañamiento de todos y todas los vecinos del Fuertecito y de Arroyito. Para mí es un honor y seguramente los voy a estar visitando seguido porque es una hermosa localidad, tiene una hermosa gente y me han hecho sentir muy a gusto. Muchas gracias, Intendente. Es la primera vez que un reconocimiento así en un lugar recibo, así que le agradezco de corazón. Y la institución policial al servicio de ustedes. Muchas gracias.